Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, hoy les voy a estar mostrando cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de agosto, aunque también el mes de julio, porque el mes de julio no hice favoritos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. En el mes de julio no hice favoritos, señores, porque es que yo prácticamente no me maquillé. Lo que he estado haciendo estos meses ha sido cuidarme muchísimo el rostro, ponerme muchísimas mascarillas. Me he maquillado puntualmente para grabar todos los videos que han ido viendo durante estos dos meses, pero del resto, cuando he salido, que hemos quedado con amigos y tal, me he puesto una máscara de pestañas, un poquito de corrector, colorete y ya. Pero no es que me he sentado de que hoy me voy a maquillar y todo el mes he usado tal labial. Tengo unos labiales favoritos, pero me los he puesto muy poco, como parece ahí sí. Han sido todos mis favoritos y los he usado todo el mes, no. Así que nada, por eso fue que no hice video de favoritos el mes pasado. Este mes dije, voy a hacerlo, ¿verdad? Pero este video netamente se va a basar en cuidado del rostro, porque no he hecho más nada. Como ya les dije, me he maquillado muy poco. Entonces, les voy a mostrar cuáles han sido los productos que he estado usando y que los he ido incorporando en mi rutina de belleza, y la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado. Entonces, voy a empezar con el tónico facial. Yo tengo que confesar, se me cayó la mano, tengo que confesar que yo no usaba tónico. Y miren que yo lo recomiendo, pero yo, o sea, no es que nunca usaba tónico, sí lo usaba, pero no era muy constante con el tónico, ¿ok? O sea, por ejemplo, hay un tónico que yo usé hace un tiempo y tú me preguntas, Ninoska, ¿qué te parece el tónico? ¿Es bueno? ¿Los resultados te dan? Yo no sé decirlo, ¿por qué? Porque lo usaba intermitente. Entonces un día lo usaba, dos días no, tres días no. Entonces, obviamente, cuando tú no eres constante, no puedes ver resultados. Pero de un tiempo para acá, hablando con una amiga, ella dice, no, porque el tónico, porque hay que usarlo, no sé qué y tal. Pues desde ese día, desde que yo le escuché ella hablando del tónico, o sea, yo sabía todos los beneficios del tónico, pero pero desde que se puso en eso, yo dije, pero es verdad, vamos a incorporar el tónico. Entonces, el tónico que he estado usando durante estos dos meses ha sido este tónico facial, y este es de la línea de Deli Plus. Es un tónico facial hidratante que refresca y tonifica, y es perfecto para todo tipo de pieles. La verdad es que es un tónico que es bastante suave. Yo, por lo general, el tónico que usaba antes, yo recuerdo que antes usaba un tónico que era para pieles grasas, y bueno, yo era piel normal en esa época, pero era tan fuerte que yo, si tenía alguna espinillita, alguna cosita, yo me lo ponía, mi amor, el otro día eso no estaba. Y yo, para eso era lo que yo usaba el tónico, del resto yo no lo usaba, pero he sido constante. De hecho, miren cómo lo llevo, ¿verdad? Porque digamos que esto ha sido en el último mes y medio, miren cómo lo llevo. Me lo aplico tanto en la mañana como en la noche. Realmente este es un tónico que es bastante ligero, es bastante gentil con la piel, sobre todo ahora que yo la tengo seca. Me refresca muchísimo, de verdad. Es un paso que yo ahora me lavo mi rostro, saco mi agua micelar y saco mi tónico. Es como ya les dije, este tónico realmente es bastante ligero, me refresca muchísimo la piel. Si me queda algún resto de maquillaje que no me haya quitado con el jabón o que no me haya quitado con el agua micelar, esto también se lo lleva. También es verdad que te balancea el pH del rostro, así que este, por lo menos de Deli Plus, realmente me está gustando y lo recomiendo. Si ustedes han usado algún tónico que tú digas, mira, Ninoska, este tónico es bueno para pieles secas, déjenme en los comentarios, porque digamos que ahora estoy bastante interesada en el tema de los tónicos. Ok, el siguiente producto que les voy a mostrar es este serum. Esto yo recuerdo que lo compré en Amazon, Estados Unidos, cuando fui a República Dominicana. Este es un serum de vitamina E. Digo, de vitamina E, no, vitamina C. Esto es de la marca M3 o M3. Yo lo estuve buscando, esta marca la estuve buscando aquí en Amazon España, y realmente no di con ella. Tampoco fue que hice una búsqueda exhaustiva y profunda, no, pero a priori no di con ella. Es un serum que me está gustando mucho, un serum que es muy ligero. Yo me lo pongo en las mañanas, sobre todo, en la noche me pongo otro que ya se los voy a enseñar.
Y a mí me refresca bastante el rostro y obviamente ustedes saben que la vitamina C, mi amor, eso es buenísimo para la piel. Entonces, por eso he estado usando este. Es que se nota, la piel se nota distinta, se nota con más vitalidad. Yo la noto muchísimo más jugosa. El color, las tonalidades de mi piel, ustedes saben que yo siempre tengo la cara más roja que el cuello y que el resto del cuerpo. Yo noto que ha unificado un poco lo que es la tonalidad de la piel y eso me está gustando. Entonces, ese serum ha sido también el que he estado usando y es que también con el calor que hace, es que no dan ganas de ponerse nada que sea untuoso. A mí, últimamente me están gustando todos los productos que sean súper ligeros y que sean como en consistencia de gel, que sea rapidito, que no me dé calor porque es que me voy alterando. Bueno, otro serum de la misma marca que he estado usando y este lo he estado usando todas las noches es este que es de ácido hialurónico y este contiene, aparte de ácido hialurónico, contiene vitamina C y vitamina E. Señores, este serum me encanta. Les voy a enseñar para que vean más o menos, déjame ver ahí, para que vean la consistencia, cómo es. Me encanta. Este yo me lo pongo en las noches, ¿verdad? Te agarra, se lo pone en su manito, ta, frota y mi amor, a ponerse eso en cuello y escote. No se puede olvidar el cuello y escote. Entonces, usted se pone todo eso y al otro día usted amanece con esa piel hidratada, fabulosa, tersa, con muchísimo glow. Es una cosa que es fabulosa. De hecho, esta mañana, cuando me estaba limpiando el rostro, lavándome y tal, que no me había, o sea, digamos que me había limpiado el rostro, ¿verdad? Ya, yo notaba el glow en el, bueno, ahora no me he puesto maquillada, pero notaba el glow en el rostro. Tú dices, Dios mío, realmente este producto me está ayudando bastante con la piel. De verdad que es un producto que recomiendo y que me está gustando muchísimo. De todas formas, en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo de ambos productos. Y si alguna sabe dónde venden ese producto, aquí en España o en Europa, me lo deja también en los comentarios porque creo que es bueno. Otra cosa que agregué a mi rutina facial, señores, fue porque esto se lo vi a una influencer dominicana. Entonces yo dije, ay, pero yo tengo eso, vamos a hacerlo. Son estas vitaminas E. Yo decía vitamina C. Es esta vitamina E. Esto simplemente 2 veces a la semana usted agarra una capsulita y la capsulita obviamente la abre y todo el producto se lo pone en el rostro. Ella dice que eso la ha estado ayudando muchísimo con la piel, para que se le vea tersa, para que se le vea jugosa, para que se le vea con mucho glow natural, iluminación. Entonces yo dije, ah, pero yo tengo esta vitamina C. Yo me acuerdo que yo compré esta vitamina C para yo hacer un experimento con las uñas, porque no me crecían, porque qué sé yo qué y tal. Total, que nunca hice el experimento porque de ahí me fui a tomar, yo tomo unas pastillas que son naturales para pelo y las uñas. Y de ahí me he ido fabuloso con esas pastillas. Entonces, estas las tenía ahí apartadas. Y cuando vi que esta influencer dijo eso, dije: ay, mi amor, pero yo tengo mis vitaminas E. Déjame a buscarla. La agarré y me la estoy poniendo una vez a la semana. Porque digamos que todos los días me gusta ir variando con. Bueno, todos los días no. Yo trato de por lo menos todos los meses variar. Pero digamos que en este último mes he variado y he estado incorporando esto. Lo que pasa es que como es tan untuosa y a mí me da calor, entonces. Por eso es que me lo estoy poniendo una vez a la semana. Pero también esto está dentro de mis favoritos. Otro producto que me ha estado gustando muchísimo es este, que este es de Dr. Brand. Mírenlo allí, esto me vino a mí en una Bobbi Sharm. Y esto es, señores, para todas las personas que tienen bolsita. Ustedes dirán, Nioca, pero tú tienes bolsita. Es verdad, yo no tengo bolsitas, pero recuerden que los signos de edad, aunque yo no tengo ni 40 años, pero bueno, acuérdense que hay que empezar a cuidarse de temprano para ver los resultados en los 30, en los 40 y de ahí para allá. Acuérdense en el video que les hice, que de todas formas se los voy a dejar por aquí arriba, que es cómo cuidar tu piel de acuerdo a la edad que tienes. Yo agarré esto como moví de la boxilla y dije, bueno, mi amor, yo no tengo bolsa, pero yo me lo voy a poner porque aquí abajo es donde aparecen los primeros signos de edad. También es verdad que al ser de tez blanca, los signos de edad aparecen muchísimo más rápido. Entonces, mi amor, yo esto me lo estoy poniendo todos los días en el contorno, ¿verdad? Porque si ayuda con las bolsitas, pues algo tiene que hacer con las arrugas. Esa es mi teoría, entonces por eso es que me lo estoy poniendo. Y esto ha sido lo que me he estado poniendo mañana y noche durante todo este tiempo. Ahora, voy a hablarles de 2 cremas que me he estado poniendo fijo, porque ha sido fijo. En primer lugar, les voy a enseñar esta crema. Esta es de Deli Plus, de la marca de Mercadona. Esta se llama Beauty, o sea, Beauté
Bueno, Beauté Mediterránea. Esto es una crema que dice que tiene sangre de dragón antioxidante y que es regenerante. También tiene un factor de protección del 12. Mírenlo allí. Esto es una crema que... déjame ver, enfócate por favor. Ok, mírenla allí. Esta es una crema que venden en el Mercadona y es una crema que es bastante, bastante densa. Mírenla allí. Entonces, si se dan cuenta, allí lo que se puede ver es que yo hago lo siguiente: yo agarro con la uña, ¡fum!, y levanto un poquito. Y ese poquito que levanto con la uña es lo que me pongo en el rostro porque es una crema que es muy densa. Entonces, como ya les digo, con estos calores no es una crema para yo estar poniéndomela a grandes cantidades para que absorba bastante. Tenemos lo característico, esto para mí huele como a ramas, no es un olor que sea malo, sino que huele como a ramas. Realmente creo que es una crema que hidrata bastante bien y la verdad es que por eso es que le he estado dando bastante uso a pesar de lo densa que es. Y el siguiente producto que he estado usando y que me da penita porque se me está, bueno, casi terminando, es esta es la crema Ginseng. Esto es un gel hidratante, energizante. Esto es de la marca de Origins. Este gel me encanta, yo lo he hecho en todos lados, lo he hecho en Instagram, lo he hecho aquí. Huele fabuloso, es un gel que me gusta muchísimo y es bastante ligero. Este gel, por ejemplo, en las mañanas yo me pongo lo que es el serum de vitamina C y agarro y después me pongo esto y esa piel, mi amor, está on point. Es un gel que a mí me gusta, por ejemplo, antes de grabar, es un gel que me gusta usarlo. ¿Por qué? Porque aparte de que te hidrata la piel, se absorbe muy rápido. Entonces yo digo que es una crema que es buenísima para cuando tú vas a grabar porque mira, tú te pones tu crema. Mi amor, en lo que tú preparas tu set de esto, de maquillaje y luces, cámara y acción, desde que usted se siente, ya usted tiene la piel limpia y perfecta para empezarse a grabar. Entonces, esta crema también es otro plus que yo le veo. Entonces, también me parece fabulosa para eso. Se me está acabando, pero esto ya está, mi amor, en la lista para volverlo a adquirir porque es un producto que me gusta. Así que nada, estos son todos los productos. Ya se acabó, mi amor, aquí ya no hay más nada. Estos han sido todos mis favoritos durante estos meses de maquillaje. Es más, de maquillaje les voy a mostrar que lo tengo aquí. Mi labial favorito, donde... ok, estaba tumbando todo el negocio. Mi labial favorito durante todo este mes para mostrarles algo de maquillaje ha sido este que es de Ofra. Déjenme ponérselo bonito para que lo vean bien. Es este que es de Ofra. Yo hice un video con él, si no me recuerdo cuál video fue. Hay un video donde hay mucha gente que me ha preguntado qué labial es. Ok, no me acuerdo cuál labial, cuál video fue. Pero este labial se llama Santa Mónica. Los labiales de Ofra me encantan. Este es, este seca en mate. Wow, es como una segunda piel. Tiene una pigmentación, mi amor, de 10. Es fabuloso, es bastante cómodo, no te reseca el labio, tú lo tienes allí, no te sientes el labio pesado. Estos labiales me encantan, de verdad que me gustan muchísimo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme, déjenme en los comentarios lo que les dije del tónico facial. Si conocen algún otro tónico facial que sea buenísimo para las pieles secas, me lo dejan allí. También me dejan en los comentarios si saben dónde venden esta marca, la M3, de estos productos. Y si usted puede comprarse estos productos, mi amor, por lo menos este, el serum de ácido hialurónico, se los recomiendo con los ojos cerrados. Así que nada, manita arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.